Un, dos, tres. Se hace la técnica de slap. Bueno, vamos primero a hacer lo que le llamamos en inglés el thump. ¿Cómo se hace el thump? Bueno, muy fácil. Ponemos la mano derecha con el dedo pulgar encima del diapasón. No hagan el slap aquí. Es muy difícil con los micrófonos y suena mejor aquí arriba. ¿Ve? En esta posición, en los primeros tres trastes del diapasón. Ahora, hay una gente que a lo primero se desespera y le dan demasiado duro. No hay que darle duro, eso es suave. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a darle a las primeras cuatro cuerdas. A esta también se le puede dar, pero es muy gruesa. So, vamos a hacer mi, la, re, sol. A esas tres. A esas cuatro. Y con la mano izquierda, vamos a hacer al aire y vamos a controlar el sonido con la mano izquierda para que podamos apagar el sonido. Hagan esto suave. Eso suave siempre y luego van aumentando la velocidad poco a poco. Hagan eso, aumentando la velocidad poco a poco, siempre lento. Y luego aumenta la velocidad. Ok, eso es un ejercicio. También podemos hacer triplets, que son 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si usted, por ejemplo, se sabe la escala, practíquenla también con el dedo pulgar. Ok. Otro ejercicio que es bueno que practiquemos. Vamos a dar la cuerda al aire. Después le vamos a dar al traste número 2, al traste número 3, al traste número 2 y después al aire. El pluck se hace con el dedo, como es, índice, o con el dedo del medio. Ahora, algo que se usa siempre en el slap son las octavas. La octava, por ejemplo, si usted está en la cuerda la del medio, en el traste número 7, la octava sería en la cuerda de sol, en el traste número 9. La octava se usa mucho. Ahora, algo que produce mucha velocidad es cuando se jalan dos cuerdas a la misma vez o casi a la misma vez. Por ejemplo, ahora, ¿se acuerdan ese ejercicio que le había dicho?
Vamos a hacer ese ejercicio, pero ahora con octavas. O sea. Ahora, otra técnica que es indispensable para el slap es los hammer-ons. El hammer-on lo crea la mano izquierda. Por ejemplo, si yo doy esta nota, por ejemplo, eso se llama un hammer-on. Cuando golpeo, ¿verdad?, con la mano derecha una nota, pero después con la izquierda golpeo el diapasón. Hagan este ejercicio. También se puede hacer al revés. Si se hace al revés, se le llama un pull-off. La mano izquierda tiene que ser fuerte, lo suficientemente fuerte que usted pueda hacer esto sin usar la mano derecha. Mira, no estoy usando la mano derecha. Practiquen eso. ¿Ok? Una nota muteada. Se produce con la mano cuando no afincamos con la izquierda. Por ejemplo, si yo afinco, doy ese tono, pero si no afinco, cuando digo afinco, quiero decir que no presionamos, se produce ese sonido. Ahora vamos a hacer algo que tiene que ver con los hammer-ons también. Voy a dar en el traste número 7, voy a dar el traste 7 y el traste 9 de la cuerda la y sol. Solo lo que vamos a hacer primero, pisando, vamos a hacer el aire, luego vamos a, con el dedo índice, vamos a tapear el traste número 7, luego con el dedo meñique o con el dedo andular vamos a golpear el traste número 9, so vamos a hacer y luego jalamos. Y por último, una técnica que yo todavía no he superado muy bien, que digamos, que es una que usa Victor Wooten. No sé si está notando lo que estoy haciendo con la mano izquierda. Primero, con la mano izquierda muteo, ¿cómo se dice? Produzco un ghost note. Baby. Esa técnica, estoy practicándola, todavía no la he perfeccionado, pero con el tiempo sé que la sacaré. Bueno, ya aprendimos thump, pluck, hammer on, hammer off, el tapeando. Con esas técnicas y hoy y la cuestión esta de un Victor Wooten, estaríamos bien. Ok, so practiquen con calma, todo se puede, es cuestión de práctica y paciencia, ok, no se den por vencidos, sigan practicando, todos estos disparates que ustedes me ven a mí haciendo,
Con el tiempo ustedes me superarán y harán mejor. Sigan para adelante, no se den por vencidos.